Bueno, para nosotros el día de hoy, de acuerdo pues al reglamento interno aquí de la Cámara, nosotros estamos obligados a cada semestre a presentar un informe de todas las acciones que se han realizado en esta comisión. Y bueno, pues aquí para nosotros iniciamos este informe desde septiembre. Yo creo que aquí tuvimos la aprobación del presupuesto, donde le incrementamos satisfactoriamente la opinión en el presupuesto. Tuvimos también la comparecencia del secretario, y bueno, pues hemos estado saliendo también a los estados a evaluar los programas. Yo creo que aquí dimos cuenta de que en esta comisión estamos atendiendo lo que es estas áreas importantes: el presupuesto, el ejercicio, la comparecencia y salir a los estados a ver los programas. Y es muy satisfactorio que aquí todos los diputados pues reconocieron el trabajo que se está realizando en esta comisión. Es una comisión plural y yo creo que eso nos compromete a seguir trabajando. Aquí en esta comisión tenemos un equipo también técnico que tenemos que reconocerle que está trabajando también de apoyo y que estamos sacando adelante los trabajos. Y bueno, pues hemos estado saliendo a los estados. Algo que nos da mucho gusto es ahora que estuvimos nosotros en Nayarit, ahí con el delegado Zagarpa, con el secretario, con los productores, y bueno, pues ahí nos expresaban que la satisfacción por estos recursos que aprobamos aquí en el combate a la roya del café, donde se está dando ya una recuperación de este producto tan necesario en la producción en este país, porque que tiene un nicho de mercado, que se consume mucho en México, que lo estamos también exportando. Y bueno, las cifras ahí están, lo decía de la Comisión Especial del Café, el diputado Julián, se tenía un histórico de producción de 5 millones de quintales, se cayó a 2 millones y ahorita vamos en 3 millones y medio de recuperación, con la posibilidad que se recupere pues esos 5 millones y poder pues aumentar esta cantidad. Y que también vamos a estar en Veracruz el mes que entra, que también el diputado Jorge Carballo, de la comisión también del PIMAT y sobre todo del café, que vamos a ir a ver los viveros que tenemos nosotros donde hay más de 2 millones de plantas certificadas y que se van a incrementar ahí mismo. Bueno, pues eso se va a dar un repoblamiento en esta actividad tan importante que es el café. Por eso, pues estamos contentos en esta comisión, que las políticas que se están implementando aquí, que estamos aprobando y que se están implementando por el secretario José Calzada y que está implementando el presidente Enrique Peña a favor de los productores del café, pues se están dando resultados. Entonces eso, pues, nos compromete a seguir trabajando en la prioridad en esta comisión. Viene don Mario Zamora, pues, aquí. Bueno, dentro de la agenda nosotros también tenemos el financiamiento al campo, es muy importante. Ya tuvimos mucha coordinación con el anterior director de la financiera, Juan Carlos Cortés. Él renunció, él aquí ha venido en dos ocasiones y ya él nos informó de qué tanto crédito se ha colocado con los productores, ese compromiso que hay de darle financiamiento a los productores, que es importantísimo, y que hoy viene Mario a reafirmar ese compromiso, a informarnos qué tanto es lo que se tiene colocado a favor de los productores con esta reforma financiera que se dio, y sobre todo viene también a ofrecernos aquí a los diputados, para las regiones que nosotros representamos, ventanilla para proyectos productivos y acompañamiento para crédito. Yo creo que va a ser una reunión muy importante el próximo jueves. Vamos a hacerla de Comisiones Unidas con el diputado Osvaldo Cházaro, también nos ha estado pidiendo, Comisión de Ganadería, para que aquí, bueno, pues nos explique y los avances que se tienen en esta financiera nacional a favor del campo mexicano. Muchísimas gracias.